creo que creo que está bastante bien yo me veo y probablemente me escucho y bueno te hace ese tiempo tenía ganas de retomar esto y lo que voy a mostrarles es cómo salir primero aquí hay un sitio donde pueden descargar datos abiertos que los pueden encontrar aquí la última actualización es del 28 de noviembre o sea ayer y al darle bajar, Puedo obtener la descarga de los datos abiertos. No pueden ver que es un archivo relativamente pequeño, no va a tardar mucho tiempo. Eh, en mi computadora aparece con este icono porque tengo instalado WinRAR, que es un archivo, un programa para comprimir y descomprimir archivos, muy flexible. es la razón por la que la prefiero sobre ZIP, por ejemplo. Pero pueden usar cualquier cosa. Eh, como estaba mencionando, de hecho, esto lo debería ajustar. Quiero mostrarles cómo uh -huh, puedo hacer zooming exacto. Puedo hacer esto que se vea un poco más grande para que sea muy visible. Y bueno, aunque mi imagen está bloqueando parte de, de esta ventana, no es súper importante, pero hablaré de ella en unos instantes. Eh, los datos sigan bajando entonces cuando uno usa r hay eh, al menos bueno hay varias cosas que debe hacer uno siempre yo diría en cuanto habrá en cuanto a r una de ellas es eh, en la sección en esta ventana justamente que estoy tapando donde se pueden ver los archivos los gráficos y los paquetes eh, yo les recomiendo que siempre den update en mi caso al darle clic en update muestra esta ventana y solo hay tres eh, paquetes que se van a actualizar y uno puede revisar que se está eh, que se está actualizando por ejemplo yo le di clic y dice que pues hay unos pequeños cambios hay cambios y de todas maneras yo los voy a actualizar no no, hay, no tengo una razón para no seleccionar la actualización eh, yo estoy ahorita en windows en windows eh, si no lo han hecho, les pediría a R que instalen estas herramientas. Incluso me parece que les diría dónde encontrarlas. Est, eh, estas herramientas se necesitan porque Windows no tiene cómo compilar programas y estos, estos paquetes se están compilando. Una vez instalado R Tools, eh, esto debería ser fácil. En Linux no se necesita hacer esto y en Mac se necesita. Una instrucción que eh, puedo poner aquí en los comentarios, en perdón, en las notas del, del video, y podrán usar a su gusto. Por lo que veo acá, eh, ya se descargó. Se descargaron los datos. Ahorita se los muestro. Desafortunadamente no soy tan bueno en Windows como para hacer estos iconos <laughs> y nombres más grandes, pero aquí está datos abiertos. Con mi botón derecho le voy a pedir que extraiga los datos aquí. Y aquí está. Lo identifica como un archivo de Excel, pero en realidad es un Comma Separated Values eh, que puedo abrir en R. Pero antes, otra cosa que siempre hay que hacer con R es cuidarse de eh, los nombres de los archivos. Este tiene letras y números, eso me puede dar problemas. Entonces, lo que voy a usar es la fecha en la que se generó el archivo, que vimos que era 28 con eh, el mes 11 y el año en eh, números romanos uh -huh. esto es más que suficiente para que no nos dé problemas el nombre eh, no estoy seguro de los dashes y si eso va a ser problemático lo voy a dejar así ok entonces abrimos r lo actualizamos a nuestros datos les pusimos un nombre que no le moleste a r en el caso concreto que no tengan números y eh, por último le voy a pedir aquí en la sesión que el working directory es donde estén mis datos. En este caso, como están en mis downloads, ahí es a donde lo voy a dirigir. ¿Por qué? Esto es muy simple. Uno, ahí es donde se van a salvar los archivos que yo genere, gráficos, etc. Dos, si hay un script o yo tengo instrucciones para abrir automáticamente datos, ese es el lugar donde los va eh, a buscar el programa. ¿Okay? por ejemplo, en cuanto de clic aquí en import dataset para buscar los datos que acabo de descargar, eh, va a ir directamente a ese folder, entonces vámonos un poquito más despacio, en import dataset fíjense no estoy usando este menú, ese es uno un error que me ocurre a veces, si quiero abrir datos no hay que ir a file, hay que ir aquí a esta ventana arriba de mí que dice import dataset, eh, de texto hay dos opciones, Base y Reader. Estos van a importar literalmente datos que de archivos de texto, de archivos de comma separated values, separados por tabulador, separados por espacios. Se pueden importar de Excel, de SPSS, de SAS y de Stata. Pero yo sé que lo que bajé es texto. Vean, me manda donde les dije, al folder de, de Downloads. Y ahora se lo tengo que encontrar... Mi archivo, aquí está, uh -huh. con el nombre que le di, le voy a dar open e inmediatamente, ajá, parece que no le gustó mis diagonales, vea que les ponen puntos, le voy a cambiar eso a guiones bajos, con el fin de que no haya caracteres inusuales en, ahí está, en los nombres. Eh, es difícil explicar el por qué, pero hay, hay símbolos que a veces causan problemas en los nombres. Yo creo que un punto podría ser uno de ellos, entonces mejor quitarlo. Eh, muestro otra vez eh, números romanos separados con guiones bajos. Import dataset. Aquí está. Ahora en cuanto le de open me va a mostrar de nuevo esto. Vean que el nombre tiene los guiones bajos. Y vamos por partes. Aquí se ve el archivo como está. En texto, ¿no? comillas para títulos y comas separando las columnas. El encoding, usualmente no hay que moverlo. Heading, si dice el heading que sí, la primera línea se toma como nombre, el primer renglón se toma como nombre de las columnas. Si le dijera que no, eh, se le asigna un nombre arbitrario a la columna y la primera, el primer renglón se utiliza como si fueran datos. Entonces, esto hay que verlo con cuidado antes de darle a importar nombres de las de los renglones automáticos separador coma usualmente es, hace buen trabajo R en reconocerlos entonces a menos que vean que las columnas están juntas eh, no hay que seleccionar una cosa distinta que la que encuentra automáticamente y desde luego yo prefiero usar preparar datos con coma creo que es muy común pero si tienen problemas experimenten con los diferentes separadores el decimal es un punto el quote es doble comilla no hay comentarios o, o qué marca un comentario. Aquí no tenemos comentarios. Comentarios aquí se refiere específicamente a que haya datos y que luego haya un símbolo, como por ejemplo el bueno el que ahora se llaman hashtag, pero no recuerdo el nombre original. Eh, por ejemplo un número, un carácter o un, eh, un nombre y luego un comentario que indique esto, nombre o esta categoría, etc. Básicamente se ignorarían los comentarios o se importarían de manera que fueran un solo, una sola columna, un solo set de datos. Espero que sea haya dado razonablemente claro. Eh, entonces, así es como se va a ver. Le voy a dar importar. Entonces, van a pasar varias cosas. Aquí en esta ventana que muestra o que es mi interfase con R, eh, está el comando para leer el archivo. En nuestra ventana de ambiente, en cuanto se acabe la lectura del archivo, ahí se va a desplegar. Aquí va a ver en mi lista el archivo. Y vamos eh, a automáticamente, R va a abrir el archivo y ahora me lo despliega a, a, allá arriba, a la esquina. Esto es como se ven los datos. Entonces vamos a empezar allá arriba. Acá donde está mi ratón. Quería experimentar con algo, pero no funciona. Bueno, acá arriba están los datos y además de poder ver las columnas y los números puedo ver aquí abajo los datos. Dice que me está mostrando uno de 10 renglones de 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 perdón 1.199.527 de entries o datos, entre comillas, y eh, 40 columnas. Uh -huh. Acá a la derecha... Viene eh, también el nombre del dataset, qué tipo de dato es, el tamaño, las 40 columnas, el tamaño en, en pues, espacio de disco y cuántas variables hay ahí adentro. Ahí está el 1.199.000 en 40 variables. Eh, si por alguna razón yo cerrar esta ventana de cómo se visualizan los datos arriba a la izquierda, como acabo de hacer, este icono, si le doy clic, me lo va a mostrar. Por defecto, me parece que la manera en que se ve esta ventana arriba de mí es en realidad no esta de lista, sino de rejilla. Perdón, esta, no es esta rejilla, sino de lista, este Pero el mismo icono aparece aquí. Yo prefiero en general eh, la vista de grid, pero eso es mi gusto personal. ¿Okay? Muy bien, pues ya hicimos una de las partes a veces cruciales de, de esto y es abrir los datos. Eh, esto, como lo vimos en un taller de datos, eh, hay muchas maneras de, de trabajar con R y todas son igual válidas. Voy a poner aquí un comando clear. Oh, perdón, me lo autocompleto. Clear. Ah, eso no funciona. Entonces voy a apretar en mi teclado control L para limpiar mi pantalla y voy a mostrar brevemente eh, que se pueden hacer cálculos en la, en la terminal. Y estos cálculos eh, aquí los estoy haciendo directamente con números. Pero esto se puede hacer también con valores calculados dentro de R. Ah, perdón, ¿quiero repetir algo? Sí, ok, perfecto. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer con R? Ah, claro. Hay que tener eh, cuidado con ciertas cosas. Primero, voy a tomar este momento, esta, este estado en el que estamos y voy a hacer una cosa muy sencilla, que es usar el comando hist. Como ven, aquí cuando lo tecleé me da varias eh, opciones. En el, el que quiero es el primero y aquí entre paréntesis puedo usar este nombre de dataset, que lo que voy a hacer a continuación. Ah, gracias, me lo auto completa y me muestra que hay allí. Afortunadamente, yo lo veo también acá. Y con el signo de pesos, le voy a indicar una columna. Como este es un histograma, eh, solo va a poder lidiar con números. Entonces, voy a buscar edad. Uh -huh. eh, si tuviéramos R, sin R Studio. Esto solo generaría los datos y yo tendría que después ver cómo graficarlos o pedirle cómo los graficarlos. Aquí internamente lo que va a pasar en cuanto le dé enter es que esta ventana que estoy parcialmente bloqueando es donde se están desplegando las gráficas. Y podemos ver que de acuerdo a las edades, de hecho sí lo estoy tapando, voy a tener que moverme. Uh. Está bien, podemos ver que las edades van de 0 a 150, uf, eh, aunque la mayor distribución está entre 100 y 0. Entonces probablemente sean algunos errores ahí inusuales, que tal vez podemos explorar un poco con otro comando muy práctico, summary. Eh, aquí, como estamos en una interfaz de texto, pero con habilidades gráficas, puedo copiar esta misma definición y pasarla aquí, entonces el histograma, el hist generó un histograma y summary lo que me va a generar es una versión muy simple de la estadística descriptiva, donde el mínimo de los valores da de edad es 0, primer cuartil es 25, mediana de 36, promedio de 38, tercer cuartil de 51, pero un máximo de 154, estos valores por acá están lejísimos perdidos. Eh, una de las grandes ventajas de trabajar con eh, RStudio es esto. Tenemos tanto la interacción de texto básica de R, la más funcional, como un poco de ayuda gráfica en el despliegue de los gráficos, así como la visualización de los datos. De hecho, esta tabla es algo interactiva. Por ejemplo, si ven estas flechitas, algo que se puede hacer con esta interfaz es darle clic aquí en esta, por ejemplo, y ordena toda la tabla de acuerdo a los valores de edad de los menores hasta los más eh, grandes ¿no? aquí podemos ver que en efecto de acuerdo a esta eh, pues a estos datos hay una persona de 154 años, una de 141 y otras variables de, desde 120 eh, bueno, eso es lo que está en los datos, hay un comando que quiero traer también a colación, que es print class, lo voy a escribir: print, eh, ajá, class C. Aquí el C, eh, sí, claro, tengo voy a quitar la C y pegar lo mismo que pegué allá arriba, es decir, de mi dataset de eh, 28 de. Ah, le puse 28 de. No, sí, 28 de noviembre de, 2000, de 2023, que me diga qué tipo de datos son. Entonces, lo que me dice es que son integers. Integers eh, básicamente quiere decir que son enteros. ¿no? Pero yo puedo hacer una operación para transformarlo eh, copiando esta misma definición, es decir, mi dataset y mi columna, y decirle que los transforme a, a números. Eh, donde números eh, significaría que podría haber decimales, ¿sale? Entonces, esto, es, esto es, no suena tan lógico, pero déjenme hacerlo. Y aquí podemos ver si ocurrió algún desastre. Por ejemplo, si la edad ahora ya no, no fuera números, sino apareciera como texto. Parece que no. Y voy a repetir primero el comando de histograma. Ok, no, no pasó absolutamente nada. Ahora tenemos dos histogramas idénticos. Y ahora voy a repetir el, el comando de summary. Estoy usando el, las flechas de arriba de mi teclado para repetir. En realidad solo estoy buscando cuando ejecute el comando. Lo traigo a la pantalla y voy a darle enter. Okay. Esto funciona exactamente igual. Fíjense cómo a veces las definiciones de los números, perdón, de los datos no importan. Aquí, integer, numeric y voy a repetir el print son equivalentes. Uh -huh. Eso no va a ser siempre igual para todos los datos. Voy a repetir esto, por ejemplo, con sexo. Eh, primero hist. Fíjense cómo no auto incompleto cuando yo le di el eh, nombre incorrecto. Ahí está el histograma. Eh, ahorita no recuerdo 1 y 2 qué género es, pero se puede ver en, en la tabla de eh, diccionario de los datos. En diccionario de datos. <laughs> ya me vino a ver mi jefa felina. Eh, y voy a repetir este comando, pero ahora con summary. Sí, Maya. Entonces, a estos números, como solo son 1 y 2 pues no da una distribución interesante en términos de la estadística. Ahora voy a repetir el comando eh, para convertirlos en enteros. No lo veo. Este. Pero para sexo. y ahora, mmm, no, es lo mismo creo que entonces estos, estos no son el mejor ejemplo para esto Uf. voy a repetir histograma ahora para sector, por ejemplo uh -huh. aquí parece que hay muy poquitos arriba del 20, no sé si eso tenga mucho sentido y voy a darle al summary uno más Ajá, vean, Ajá, esto nos da una idea también de los valores que hay aquí. Eh, mientras que aquí parecería que los sectores son valores entre 1 y alguno más grande, 12, 20. Claramente esto nos indica que aunque la mayoría de los valores está entre 1 y 12, ¿eh? hay valores que llegan a 99. Y la razón de esto es que, lo podemos, y lo podemos encontrar en la tabla del diccionario de datos, este 99 probablemente significa algo así como no se conoce o no se indicó o no se capturó. Mientras que los otros valores, hasta 13 aparentemente, son los valores reales que corresponderían a una definición de sector dentro de esa, ese diccionario de datos. Bueno, hasta aquí. Estos son unos buenos eh, 15 minutos, 20 minutos de, de algunas cosas sencillas que se pueden hacer en R y lo quiero dejar aquí para que puedan revisarlo, ejecutar algunos de estos ejemplos muy sencillos y en otra ocasión continuamos. Gracias por su atención y espero que les sirva y ya saben, si les gusta, denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.